Hoy en día los venezolanos quieren gobernadores que trabajen para las comunidades, que trabajen para todos por igual, como lo hacemos en Mirán. Entonces, si salimos a votar, y ellos lo saben, si salimos a votar, yo lo decía ayer, y es importante cada vez que tengamos la oportunidad repetirlo. La abstención favorece al gobierno. Usted le quiere entregar su estado, usted le quiere entregar su comunidad al gobierno nacional, pero ni siquiera es al gobierno nacional, porque ya el gobierno nacional, digamos, ya pasó por un proceso, pero usted le quiere entregar a esos gobernadores, a esos alcaldes. Uno camina por aquí, por Higuerote, por ejemplo, y aquí le hablan mal a uno de la autoridad local. Bueno, hablan de peste de la autoridad local. No la quiere nadie. ¿Usted quiere que esa autoridad local continúe? Hasta nuestro pueblo oficialista dice que no. Entonces imagínese, si el 16 de diciembre se eligiera una persona de ese partido, significaría la continuidad de todos esos gobiernos que ustedes rechazan. Entonces, démonos la oportunidad de elegir líderes que tengan propuestas para los estados, comprometidos con la solución de sus problemas, no comprometidos con un partido político. Los candidatos del Partido Rojo están comprometidos, es con un partido, para servir. Ellos ven al presidente, lo ven como un rey. Entonces ellos quieren servir a su rey. Yo quiero servir al pueblo de Miranda.